Bueno, seguimos transitando la mañana. Recordá que vamos hasta las 12 del mediodía. Ya tenemos contacto telefónico con Mayra Girala. Ella es titular de la específica de comercio de la Cámara de Comercio de nuestro departamento. ¿Qué tal, Mayra? Buen día. Te saluda Silvio Barroso. ¿Cómo andas, Mayra? Hola, Silvio. Buen día. Muy bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Tranquilos. Un poquito más tranquila la mañana de hoy. Al menos lo que para nosotros, ¿no? Pero bueno, en fin. Estamos transitando un momento muy particular, ¿no? Digo tranquilo porque venimos con días muy agitados, ¿no? Pero en nuestro caso, al menos particularmente, un poquito más tranquilo. Ustedes desde ayer estuvo más bravo, ¿ah? Sí, estuvo un poquito más movida la historia. Ustedes desde el sector del comercio complicados, ¿no? Sí, también. El día de ayer fue un día difícil. Esto de que las cadenas puedan abrir para cobrar cuotas y no podamos hacerlo los comercios locales, es una situación que generó mucho descontento en el sector. ¿Sabes que nosotros... Así que bueno, conjuntamente a la par, ayer presentamos un pedido de trabajo en conjunto con la municipalidad, que también, además de presentárselo al intendente, lo elevamos a la provincia a través del subsecretario de Comercio e Industria, que es Alejandro Slotelov. Preocupados, como vos decías, por el sector, queremos empezar a trabajar con modalidad de delivery. Entendemos que es lo más apropiado para cuidar la salud de nuestros clientes, de nuestros empleados y también de nuestras empresas. Sabes que lo decíamos esta mañana temprano y ayer también lo decíamos acá en la radio, que resulta como raro eso de darle la posibilidad a las grandes cadenas, a las grandes compañías que sabemos que no se van a fundir, y no darle esa misma chance, por ejemplo, al comercio local, aquel que tiene créditos con personas que tienen crédito, ¿no? Que dependen justamente de esos créditos como para seguir viviendo, ¿no? Y vos sabes, Silvio, que justamente nosotros somos, San Rafael es una ciudad localista. La gente cuida mucho su crédito personal de la casa, muchos negocios damos financiación a sola firma o con muy pocos requisitos porque, bueno, tiene que ver con la idiosincrasia propia, ¿no?, de San Rafael. Entonces, se lo hemos planteado al intendente, necesitamos nosotros también empezar a cobrar. Sabemos que las cadenas de electrodomésticos están contempladas dentro de la Ley de Entidades Financieras y que es una disposición del Banco Central a nivel país y que por eso están pudiendo abrir, pero la verdad que esta cuarentena selectiva no nos gusta, no estamos de acuerdo y no es lo que necesitamos, ni nosotros como empresa, ni también, vos sabes que te lo digo como experiencia ya personal, sí, el mismo cliente, la misma gente cree que puede salir a pagar todas sus cuentas. Sí, sí, sí. Entonces se acerca a los negocios donde ellos tienen cuenta y te dicen ellos, quiero pagar. La gente cuida mucho su trayectoria crediticia. Sí. Y entiende la situación de las empresas. Entonces están dispuestos a salir también a pagar. Sí. Obviamente que cuidando las medidas sanitarias, la salud primero, como siempre hemos dicho. Pero es una situación que tenemos que reconsiderar a nivel local, al menos es el reclamo que hemos hecho ayer desde la específica. ¿Han tenido algún ya contacto, además de esto, digo, respuesta por parte del intendente o del municipio? Digo, ¿algún compromiso para juntarse o algo así? Sí, 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 la voluntad política está, el intendente está muy preocupado, como lo estamos todos, hay un excelente diálogo también con la provincia, pero bueno, hay que seguir un camino que lo establece el presidente de la nación, ¿verdad? Así como el domingo dijo que necesitaba que le eleváramos propuestas porque él no puede atender cada lugarcito del país y entender las particularidades de cada ciudad, que necesitaba que hiciéramos propuestas, pero realmente el camino es este, o sea, desde el empresario al gremio, del gremio a la intendencia y la intendencia a gobernación. Así que están dados
digamos, ya están cursando los plazos. Ante tanta incertidumbre, sí. Uno, los plazos le parecen pocos, ¿no? O sea, sí. Estamos tan necesitando tanto empezar a trabajar que parece un día, parece una eternidad. Ayer sí. Hablaba del domingo, me parecía que había pasado una semana y resulta que habían pasado 24 horas, claro, nada más. Tal cual. Mayra, específicamente, ¿qué le han pedido tanto a la municipalidad como a la provincia? Una, lo decías recién, el tema de la habilitación de delivery. Y la otra es que puedan sí. correr los créditos, ¿no? Un día... Sí, lo de la habilitación del delivery está, es importante aclarar que lo hemos pedido para todo el comercio. Uh-huh. Actualmente están con modalidad de delivery las actividades que están habilitadas por el sí. decreto nacional, ¿sí? Sí. Nosotros entendemos... No solamente entendemos, sino que necesitamos y pedimos poder empezar a funcionar y empezar a generar un mínimo ingreso, aunque sea en nuestras empresas, en nuestros negocios, para poder empezar a traccionar toda esta cadena de pagos que se ha cortado. Una cadena de pagos en el sentido ascendente y descendente. Ascendente me refiero hacia el Estado, sí. porque nosotros al no recibir ingresos no podemos pagar impuestos. Claro. Y hacia abajo... con nuestro personal, nuestros proveedores, el banco. La única forma de que esto empiece a moverse nuevamente es de a poco ir empezando a generar ingresos. Entendemos que la modalidad de delivery impide el contacto físico, entonces se disminuye muchísimo el riesgo de contagio, pero nos permite empezar a trabajar, que es una enorme ventaja. Entonces queremos que todos los rubros podamos hacerlo en forma... nosotros hemos estado trabajando con la Cruz Roja desarrollando un protocolo para poder hacerlo de manera segura. Eso también es muy importante decirlo y agradecerle a la Cruz Roja una excelente predisposición que ha tenido para trabajar en conjunto. Y el otro pedido, como decíamos recién, sí. Silvio, poder cobrar cuotas... poder atender para cobrar cuotas, ya sea un por turno o un día los documentos pares, otro día los documentos impares, uh-huh. Pero empezar de nuevo a mover la rueda. Bien. El otro pedido sí. que me estaba olvidando, sí. también notamos una situación desleal, una cuarentena selectiva, como te decía recién, con respecto a los supermercados, que pueden vender artículos que no podemos vender nosotros como comercio. Uh-huh. No solamente venden alimentos, sino que también sí. venden electrodomésticos, línea blanca, bueno, ahora las librerías pueden trabajar con delivery, pero vemos ahí una situación de desventaja y una competencia desleal. O sea, también le hemos pedido a la municipalidad equidad y empatía en ese sentido. Vos sabés que eso que estás diciendo, Mayra, es, bueno, en principio entendible, ¿no? Y, a ver, se cae hasta de Maduro, ¿no? Porque, en definitiva, recuerdo el primer discurso del presidente cuando habló de la firma del decreto, cuando arrancaba ya por el 20 de marzo, diciendo que la gente podía únicamente comprar alimentos, ¿sí? Nosotros decíamos en ese momento, pero los mayoristas, los grandes hipermercados o supermercados a lo largo y a lo ancho del país también venden otros productos que no son alimentos, ¿no? Esto que vos estás remarcando ahora. Me parece que tendrían que haberlo limitado únicamente para alimentos nada más, los hipermercados o supermercados. Pero abrieron las puertas y la gente compra de todo, ¿no? Sí. Muchas veces se compra por necesidad. Sí. Porque pasa que, bueno, uno va al supermercado y necesita también una sábana o algún electrodoméstico y, bueno, obviamente está ahí a disposición, el cliente lo compra, pero sin dudas que desde el concepto está errado, porque por un lado no dejan trabajar a comercios que son específicos de esos productos, pero sí dejan la puerta abierta para que los supermercados puedan hacerlo. Hay en otras localidades del país donde se ha entintado o tapado la parte de productos que no sean alimenticios. Así que bueno, la voluntad está, como decíamos recién, estamos pidiendo efectividad.
Bien, ojalá que mejore la situación, ¿no? Sobre todo pensando en el pequeño y mediano comerciante. Bueno, Mayra, sí, te agradecemos por el contacto. Como gracias siempre, a vos, Silvio, por un gusto siempre. Dale. Conversar contigo. Dale, igualmente, Mayra, te mando un beso. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí escuchaban ustedes la palabra de Mayra Girala.